la historia de éxito, de trabajo, de dedicación, de preocupación con el desarrollo de líderes y de las otras personas. Entonces, mis amigos de Colombia, me ayuden a receber directamente de Cali a Colombia el nuevo nombre de Amante Guillermo Marina. Escuchó todo esto en Brasil. Impresionante. Y Brasil. Sí, muy merecido. José, yo creo que después de las elogiosas palabras de Fabio, y muy objetivas, por cierto, no son muchas más las que hay que añadir, pero simplemente te queremos agradecer en nombre de todos los líderes, en nombre de Apple a nivel corporativo, a nivel regional, a nombre de la afiliada, todo ese liderazgo que has demostrado en el negocio y especialmente ese ojo clínico que tienes tú para descubrir y desarrollar líderes. Eres un ejemplo y un crucero de todo lo que nos espera. Nos están ustedes ayudando a soñar que ser diamante. Eso vale más, vale mucho más que mil palabras, pero nos estás ayudando a entender en Colombia que, si bien es cierto, el diamantazo es un punto tremendamente importante, hay algo mucho más allá. Así que, en nombre de las familias Manandel y de vos, mil gracias, y por ello me dices que es para mí un todo un honor ponerte el pin de doble diamante. Champions, stand up, champions.
gracias, gracias por influenciar positivamente miles y miles de personas que poderão creer más en sí mismas y tener un futuro mejor. Bienvenido al Clube de los Dobles Diamantes, bienvenido a Peter Island. Está ligado al éxito de los demás. Ese día nosotros vamos a tener un país mejor. Ese día nosotros vamos a tener un país nuevo. Y nosotros estamos haciendo un pequeño milagro con lo que hacemos. Yo recuerdo todavía, y por eso es la gratitud increíble que yo tengo con mi línea de auspicio. Ustedes no se imaginan lo que vale la línea de auspicio para que tú estés en el negocio. El hecho de yo estar en el negocio se lo debo a mi línea de auspicio, porque yo recuerdo ese momento histórico cuando yo encuentro a Gustavo en la calle. Cuando yo encuentro a Gustavo en la calle. Yo encuentro a Gustavo en la calle y ahí él va pasando y me cuenta, me dice que quiere hablar contigo. ¿Tú te imaginas cuánto valor tuvo esa frase? Yo quiero hablar contigo. Ojalá la gente allá afuera entendiera cuando tú le dijeras, yo quiero hablar contigo también. No se imaginan lo que puede pasar en la vida, y por eso tú le tienes que decir a los demás, yo quiero hablar contigo. Porque si tú te atreves a decirle a otro, yo quiero hablar contigo, muy posible que haya una persona como yo esperando la oportunidad. Y yo le agradezco enormemente a la vida y a Dios el haber puesto a Gustavo y a Diana en el camino mío. Yo a ellos los adoro, porque ellos fueron los que, no fue solo presentarme el negocio, no fue solo presentarme el negocio, fue llegarme al corazón, fue comer conmigo, fue reírse conmigo, fue meterme a su núcleo familiar un tiempo, fue incubarme con cariño y con ternura y acompañarme hasta que yo tuve fortaleza para decir, esto yo lo voy a hacer en grande. Si ellos no hubieran hecho ese pequeño detalle, quizás yo me hubiera muerto en el camino. Por eso toda la gratitud para Gustavo y para Diana, no solamente por haberme presentado el negocio,
por haber tenido, sino por haber tenido ese detalle de amistad, por tener claro que la amistad es lo más valioso en la vida sin estar pensando en el dinero. Yo sé que ellos jamás pensaron cuánto dinero podían ganar conmigo, ellos siempre simplemente soñaron y quisieron hacer progresar una amistad conmigo, y simplemente eso generó fruto, y eso solamente lo hacen los líderes. Eso solamente lo hacen los líderes, en gestar el imperio que ellos gestaron a través de la amistad. Mi gran gratitud con Fabio y Sheila. Ahora yo veía a Fabio aquí cuando llegó a Colombia, vino al reconocimiento, yo lo veía cuando llegó aquí entre los diamantes, y yo decía, qué fortuna contar en el mundo con personas como Fabio y Sheila. Porque son amigos en el exterior nuestro, son parte de mi familia, son gente que está pendiente de ti, y a través de ellos yo conocí a Tim, y a través de ellos me hice amigo de Tim, y ellos me ponen a hablar con Tim, y por primera vez en la vida me empecé a hablar, a asociar con gente exitosa. De manera que el gran aplauso que yo le doy en esta tarde es para toda mi línea de auspicio, por toda mi línea de auspicio, por estar allí, para la línea de auspicio, por estar allí con nosotros. Y lo demás tú lo aprendes a hacer. Lo demás tú lo aprendes a hacer. Yo recuerdo mis comienzos en el negocio. Mis comienzos en el negocio, entender el negocio me costó un poco. Pero una cosa que sí tengo claro es que desde que yo comencé el negocio, empecé a hacer las cosas con mucha emoción. La gente que me veía sabía que yo estaba haciendo las cosas emocionado. Yo estaba emocionado desde que conocí los audios del negocio. Yo estaba emocionado desde que empecé a escuchar la información. Yo estaba emocionado desde que empecé a escuchar la palabra libertad. Yo estaba emocionado porque yo trabajaba en las universidades y yo veía que la gente la educaba ni en ninguna parte ni hablaba de la palabra libertad. Y por primera vez yo en este sistema educativo escuchaba la palabra libertad. Y entonces yo me emocioné. Y cuando fui a hablar con la persona me veía emocionada. Y la emoción arrastra, porque yo no conozco a ningún líder en el mundo que no sea emocionado. Yo no conozco a ningún líder en el mundo que no esté pensando. Yo no conozco a ningún líder en el mundo que no derribe barreras, que no tumbe los muros. Yo no conozco a ningún líder en el mundo que se ponga excusas. Yo no conozco a ningún líder en el mundo. Yo no conozco ningún líder en el mundo que se queje. Yo no conozco ningún líder en el mundo que desprecie las oportunidades. Yo conozco líderes en el mundo que son capaces de hacer lo que haya que hacer para lograr lo que quieren. Y en ese negocio lo que vas a lograr, la primera cosa que tú vas a lograr es la libertad. Y por eso desde esta convención, los nuevos que están aquí en esta convención, yo recuerdo que cuando Gustavo presentó el negocio, yo le dije, Gustavo, yo me puedo ganar en ese negocio 1,000,000 de pesos. Yo le pregunté a Gustavo que si yo me podía ganar 1,000,000 de pesos. ¿Por qué yo le hago esa pregunta? Porque yo no entendía. Porque yo creí que se trataba de otra cosa como tantas que nosotros vemos. Pero este negocio no se trata simplemente de ganar dinero. Y cuando empiezo a descubrir lo que se trataba el negocio, me empiezo a emocionar. Y eso fue lo único que empezó a construir el negocio, porque cuando yo iba a la casa de una persona me emocionaba y me sigue emocionando hacer los básicos del negocio con amor, con altísimo amor. Los líderes que me conocen, la gente que ha trabajado de cerca conmigo, y esto te puede ayudar a ti nuevo y a esa gente que esté estancada esperando que los demás hagan algo. La gente que me conoce sabe que cuando yo conozco un prospecto, siente el amor con el cual yo le muestro los productos del negocio. La persona ve el amor como yo le hago un taller de productos, cómo los hago reír mostrándole los productos, y cómo voy a su casa y empotro los magníficos productos que tenemos en la casa de esa persona, y no me quedo tranquilo hasta que esa casa empieza a consumir lo que nosotros tenemos en el negocio, y allí sí sigo con otra. O sea, me acostumbré a no hacer un trabajo mediocre. Me acostumbré a
hacer un trabajo lo más óptimo posible. Porque yo veo personas en el negocio que dan planes y dan planes y dan planes. Y cuando uno le dice qué tanto volumen estás moviendo, y dicen, yo no sé, nadie mueve nada. Y es porque tú no haces lo que tienes que hacer. Desde que yo comencé el negocio, yo encontraba en la casa los productos de la gente. Hacía demostraciones de los productos, desplazaba los productos con la gente y les daba educación para que entendieran la oportunidad. Yo conozco grupos en el negocio que tienen 300, 400 personas y la gente no se califica porque estás haciendo un trabajo mediocre. Si tú te quieres calificar, tienes que quitarte el miedo, tienes que quitarte las excusas y tienes que ir de nuevo a hacer el trabajo bien o botar lo que has hecho hasta ahora y empezar a hacer un trabajo bien. Y eso puede cambiarte en esta convención. Y tú vas a venir calificado a la otra convención. Tú vas a venir calificado a la otra convención. Eso fue la única cosa que yo les puedo contar de cómo he hecho el negocio lo más productivo posible. Señores, la gente está viendo que nosotros seamos coherentes, que nosotros no hablemos por hablar, que nosotros no hablemos discurso vacío, sino que pongamos la acción. Si tú lo que vas a lograr la libertad haciendo eso, ¿cómo no lo vas a hacer? Si lo que logras es la libertad, si lo que logras es la libertad, y eso fue lo que me llevó a mí a hacerme diamante, a hacerme diamante ejecutivo y a hacerme doble diamante. Y hay gente que dice, ¿usted qué es lo que hace? Pues no auspiciar gente de manera improductiva. Les enseño que este negocio se hace para lograr la libertad. Y me encanta enfocarme en encontrar líderes que no hagan el trabajo mediocre. No me gusta rodearme de líderes que sean mediocres. No te rodees de gente mediocre. Busca líderes que hagan las cosas excelentes, que facturen, que muevan sistema, que muevan paquete del mes, que llevan gente a la convención, que facturen, que facturen, que facturen, que facturen, que facturen. Si no facturan, mételes en el club de los mediocres, porque ellos no van a hacer por ahora este negocio. Si tú te juntas con ellos, también te vuelves mediocre. Y entonces yo aprendí a decirle a los líderes, yo tengo gente en el negocio con los que me he sentado y les he dicho, si tú sigues haciendo el trabajo mediocre como lo estás haciendo, yo mejor te insto a que sigas siendo médico y no hagas esto. Sigue siendo médico que yo no te necesito aquí. Sigue siendo enfermero o vigilante. Sigue siendo ingeniero civil o piloto. Pero si tú vas a hacer esto, hazlo excelente, no lo hagas mediocre. No lo hagas mediocre, no lo hagas mediocre, no lo hagas mediocre, señores. No lo hagas mediocre. Porque la mediocridad se duplica. La mediocridad se duplica, señores, y se duplica impresionantemente. Y de esta convención a la otra, tú puedes venir a la convención calificado al fin que sigue, porque tú vas a hacer un trabajo excelente si te da la gana, si tú entiendes lo que estás haciendo. Cualquier ser humano que esté sentado allí, como yo un día estaba sentado allí, puede venir calificado a la otra convención cambiando de pin. Los nuevecitos pueden ir como oros a la otra convención o como plata mínimo. Si empiezan desde mañana a hacer un trabajo excelente, y si tienen, hablan que ven que hacen trabajo mediocre, ábranse de ellos. Ábranse de ellos. Ábranse de ellos. Ábranse de ellos. Y quiéranlos. Y edifíquenlos. Porque ya a ti te presentaron la oportunidad. Pero tú tienes que hacer las cosas bien. Si tú lo que tienes es querer el resultado, si tú lo que te quieres es calificarte. Porque si tú acostumbras a la mente a hacer el trabajo mediocre, te vas a quedar como mediocre. Y este no es un negocio para mediocres, señores. Este no es un negocio para mediocres, porque para mediocres.
mediocre era gastarme 60 años y no lograr la libertad. Para mí ser mediocre era trabajar como mucha gente 60 o 70 años y no lograr la libertad. La excelencia tiene que ver con la libertad. Los seres humanos nacimos para ser libres. Lo que pasa es que esa economía de allá afuera, diseñada para mantener a la gente ignorante, no deja que la gente sea excelente porque le falta educación, señor. Por eso tú tienes que dar el ejemplo y calificarte a diamante para que te lleve detrás de ti una ola gigante de almas que tú tocas. Si tú le das el ejemplo y si tú entiendes que lo que estás logrando es la palabra libertad, y si tú entiendes eso, vas a levantarte de esta convención emocionado. Lo que tú vas a lograr en esta convención es estar emocionado. Los mediocres nunca están emocionados. Nunca está emocionado una persona que hace un trabajo mediocre, porque la emoción es inteligencia de los excelentes. La emoción es de la gente inteligente, señores. Y nosotros somos un grupo de líderes que nos educamos para estar emocionados. Por eso hay gente que me pregunta, ¿y yo qué hago? Y yo no les digo, porque me quitan la emoción. Hay gente que donde yo vivo me pregunta, ¿y yo qué hago? Y yo no les digo, porque me roban la emoción. Yo solamente contacto gente que sonríe, gente que está frustrada, gente que le pide a la vida una oportunidad. Y si yo le veo en la cara que no quieren eso, Dios los bendiga, esto no es para ustedes. No importa, señores, busco líderes, líderes que sean capaces de soñar y que sean capaces de hacerse libres. Si tú vas emocionado, te vas a dar cuenta que va a haber gente que te sigue por una razón muy sencilla. Porque allá gente, allá afuera no hay mucha gente emocionada. Por eso somos un grupo de raros. De locos, somos raros. Somos raros. Somos raros. Somos raros. Somos raros. Dígame una persona allá afuera. A mí me encantaría hablar con un abogado allá afuera a quien yo le pregunte, ¿tú qué haces? Y que me diga, estoy trabajando por mi libertad. ¿No te lo dicen? A mí me encantaría ver un médico allá afuera y que yo le pregunte qué él qué hace y que me diga, yo trabajo por la libertad. Pero cuando tú le preguntas a un diamante de este negocio, ¿qué hace? No solamente está luchando por la libertad, sino que está educando a otros para que también se hagan libres. Lo que hacemos es totalmente diferente, señores. Es maravilloso, es impresionante. Y en eso nosotros somos diferentes. Y en eso nosotros somos totalmente diferentes. Y por eso hablamos un lenguaje diferente. Y por eso nosotros necesitamos de una educación diferente. Yo quiero agradecerle a toda esta gente que hizo posible que ocurrieran las cosas. Ustedes no se imaginan, yo a veces escucho a las personas y me dicen, yo auspicié al médico fulano porque escuchó a Najir Hay. Me dicen, yo auspicié a este economista porque escuchó a Fernando Palacio. Yo escuché, auspicié a este ingeniero porque escuché a Fernando, a Carlos Eduardo y a Claudia Santos. Entonces yo a veces digo, ojalá nosotros le pudiéramos agradecer a esa persona. ¿Tú sabes cuánto vale el que un diamante te auspicie un líder? ¿Tú sabes lo que eso vale? Y por eso una de las cosas que más nosotros tenemos que hacer es siempre edificar a los líderes que nos han ayudado a construir el negocio. No importa dónde esté. Yo ahora mismo voy a España y voy a Portugal y voy a Italia a hablar a las convenciones de Miguel Aguado, de Ángel de la Calle, de Quique y Ángel, porque vamos a agradecerle lo que ellos un día hicieron por el negocio nuestro. Eso es importantísimo, señor. Nunca, nunca, nunca puede pasar nada con tu línea de auspicio.
porque ellos son los que te han ayudado a construir, y el resto de diamantes que están alrededor nuestro. ¿Tú te imaginas yo construyendo este negocio solo? A punta de mi lengua. No podía, señores. No podía, porque yo necesité del equipo, y por eso yo quiero llamar aquí a Tarima para que les agradezcamos con una ovación increíble a todos los diamantes de Colombia. Yo quiero llamar a todos los diamantes de Colombia, a este tremendo equipo, a sus diamantes, a sus diamantes, que un día pusieron el trabajo, que un día fueron capaces de salirse de la incomodidad donde estaban, y se calificaron a diamante, y se calificaron a diamante en un país donde la gente dice que no hay oportunidades. Y vamos a llamar a los diamantes fundadores, vamos a llamar a estos tremendos líderes diamantes fundadores que han construido organizaciones sólidas en Colombia. Y vamos a invitar a esta tarima a unas personas que yo les dejé el capítulo aparte para agradecerle, y es a la gente de la compañía. Vamos a invitar a Adriana Restrepo, a John Brownman, a Omar Sarú, para que vengan y nos acompañen aquí en Tarima, porque les vamos a agradecer a ellos todo el trabajo en equipo y el esfuerzo que ellos han hecho para que nosotros podamos construir una organización, y ellos son los que van a ayudar a construir la organización de mínimo diamante que tú vas a construir. Vamos a llamar también a los diamantes ejecutivos, a los diamantes ejecutivos de Colombia y a los diamantes ejecutivos fundadores de Colombia. Vamos a llamarlos aquí a Tarima, y vamos a llamar a nuestros amigos dobles diamantes, Mauricio y Albanuz Lara, y a nuestro gran amigo Fabio de Sousa, para que esté allí con nosotros en este momento trascendental de esta tarde, de esta libre empresa. Y este punto increíble, agradecerle con todo nuestro corazón a las personas que estuvieron con nosotros ayudándonos en esta histórica libre empresa. A este consultor empresarial que es exitosísimo en América Latina y que lo conocimos a través de este negocio, Rafael Ayala, orador internacional, a quien le vamos a agradecer por estar aquí. A nuestros tremendos amigos españoles que han estado allí pese a tantos huracanes y que han construido un imperio en este negocio, nuestros amigos diamantes ejecutivos desde España, Quique y Ángela García. Vamos a agradecerle por el amor y por el trabajo que han puesto aquí. Y a estos héroes que han venido desde Phoenix, Arizona, a nuestros amigos que hacen parte de este equipo y que nos han dado un ejemplo impresionante de todo lo que tenemos que aprender, a nuestros amigos de Phoenix, Arizona, doble diamante fundador, Patty Glenn Daver. Patty Glenn Daver, vamos a darles una ovación de agradecimiento. Empecé a conocer de cerca, una vez me califiqué a diamante, me di cuenta que este señor no trabajaba en esta compañía por dinero, sino que también entendía el proyecto y que tenía un gran espíritu de ayudarnos a construir los imperios que estamos construyendo. Voy a llamar aquí a Tarima al director de Amway para Colombia y la región andina, Venezuela y Colombia, Miguel Francisco Arifendi, quien le tenemos muchísimo agradecimiento por todo.